gritan esos malditos. Pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caro sus gritos. ¡Buen carnaval! ¡Buen agosto para rellenar la arquilla! ¡Quía, quía! ¡Corre ahora por Sevilla! ¡Poco gusto y mucho mosto! ¡Ni caen aquí buenos peces! ¡Que son cosas mal miradas por la gente acomoda y atropellados a veces! ¡Pero! ¡Hoy no entra en la cuenta, Chuti! ¡Se ha hecho buen trabajo! ¡Habla un poco más bajo que mi señor se impacienta pronto! ¿A su servicio está? ¡Ya un año! ¿Y qué tal te sale? ¡No hay frío que se me iguale! ¡Tengo cuanto quiero y más! ¡Tiempo libre! ¡Bolsa llena! ¡Buena moza! ¡Y buen vino! ¡Cuerpota, qué destino! ¡Y todo ello a costa ajena! ¡Rico, eh! ¡Vale la plata! ¡Y franco! ¡Como un estudiante! ¡Y noble! ¡Como un infame! ¡Qué bravo! ¡Como un pirata! ¡Español! ¡Creo que sí! ¡Su nombre! ¡Lo ignoro en su ¡Abrigo! ¿Y dónde va? ¿Aquí? ¡Largo plumea! ¡Es gran pluma! ¿Y a quién mil diablos escribe tan cuidadoso y prolijo? ¡A su padre! ¡Vaya un hijo! Para el tiempo en que se vive es un hombre extraordinario. ¡Sí, bueno! ¡Sí! ¡Más silencio! Firmo. Y plego. Este pliego irá dentro del horario en que reza Doña Inés a sus manos a parar. ¿Hay respuesta que aguardar? Del diablo con guardapiés que la asiste. De su dueña, que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña. ¡Eh! Y más ligero que el viento. Aquí otra vez. ¡Bien está! ¡Macarena! ¿Señor? Ven acá. Y dime. ¿Don Luis Mejía ha venido hoy? Su excelencia no está en Sevilla. Su ausencia dura en verdad todavía. Tal creo. ¿Y noticia alguna no tenéis de él? Una historia me viene a la memoria que os podría dar... Oportuna luz sobre el caso. Tal vez... ¡Habla, pues! ¡Excelencia! ¡Shh! Que no me engaño, que esta noche cumple un año. ¡Lo había olvidado! ¡Pardiez, acabarás con tu cuento! Perdone, señor, que estaba recordando el hecho. Acaba, vive Dios, que me impaciento. Pues el caso, señor, del caballero Mejía, por quien preguntar, dio un día en la ocurrencia, veo, que ocurrirse le podía. Su prima lo ha hecho estar año. Que apostaron me es notorio. ¿A quién harían un año con más fortuna, más daño? Luis Mejía y Juan Tenorio. ¡Ah! La historia, ¿sabéis? ¡Entera! Por eso te he preguntado por Mejía. ¡Ay! Me pluguiera que la apuesta se cumpliera. Que pagan bien y al contado. ¿Y no tienes confianza en que don Luis a esta cita acuda? ¡Uf! ¡Ni esperanza! El fin del plazo se avanza. Y estoy cierta que maldita la memoria que ninguno guarda de ella. Basta, pues. Toma. ¡Excelencia! ¿Y de alguno de ellos sabéis vos? Quizá. ¿Vendrán, pues? Al menos uno. Mas por si acaso los dos dirigen aquí sus huellas, el uno del otro en pos, tus dos mejores botellas preventes. Dos mejores botellas preventes. Chito. ¡Adiós! ¡Santa María, Madre de Dios! De vuelta, Mejía y Tenorio están sin duda y recogerán la palabra suelta. Sí, ese hombre tiene traza de saberlo a fondo. ¡Oh! ¡Oye! ¿Pero qué es eso? ¡Que el forastero está viniendo en la plaza! ¡Ay, verga, mi Dios, qué vicio! ¡Pero cómo se la reúne la gente! ¡Y cómo se combina el suelo! ¡Ay! ¡No hay duda! Están en Castilla los dos. Y está toda Sevilla revuelta. Aquí es. Patrón. ¿Qué se le ofrece? Quiero hablar con el hostelero. ¿Con el hablar? Decid, pues. ¿Sois vos? Sí, más despachad que estoy deprisa. En tal caso, ved si es cabal y de paso esa dobla y contestad. ¡Excelencia! ¿Conocéis a don Juan Tenorio? Sí. ¿Y es cierto que tiene aquí hoy una cita? ¡Seréis vos el otro! ¿Quién? ¡Don Luis!
No, pero usted me interesa en su entrevista. Esta mesa les preparo. Si os serví, en esa otra colocaron. Y podréis presenciar la cena que les daré. Será una cena, espero, de admiraros. No creo. Son sin disputa los dos mozos más gentiles de toda España. Sí, y los más viles también. Ay, se les imputa cuánto malo seas hoy en día. Mas la malicia la inventa, que no hay quien pague las cuentas como Tenorio y Mejía. Ya. Es afán de murmurar, porque conmigo, señor, ninguno lo hace mejor. Y eso os lo puedo jurar. No es necesario, más. ¿Qué? Quisiera yo ocultamente verlos y sin que la gente me reconociera. A fe que eso es muy fácil, señor. La fiesta de carnaval permiten al hombre más principal, sin deshonor de su linaje, servirse de un antifaz. Y bajo él, ¿quién sabe hasta descubrirse de qué carne es el pastel? Mejor fuera en aposento contigo. Pues no cae ninguno aquí. Pues entonces trae el antifaz. ¡Al momento! No cabe en mi corazón que tal hombre pueda ver. Y no quiero cometer con él una sinrazón. Yo mismo indagar prefiero la verdad más. A ser cierto la apuesta, primero muerta que esposa suya la quiero. No hay en la tierra interés que si la daña me cuadre. Primero seré buen padre, buen caballero después. Enlace es de gran ventaja, mas no quiero que Tenorio del velo del desposorio la recorte una mortaja. ¡Aquí está! Gracias, patrón. ¿Tardarán mucho en llegar? Si vienen, no han de tardar. Cerca de las 8 son. ¿Esa es hora señalada? Cierra el plazo. Y es asunto de perder quien a punto no esté de la primera campanada. Quiera Dios que sea una chanza y no lo que se murmura. No tengo por muy segura de que cumplan la esperanza. Pero si tanto os importa lo que de ellos se ha sabido, pues la hora está al caer. La dilación es ya corta. Cúbrome, pues, y me siento. Curiosa el viejo me tiene del misterio con que viene. Y no me quedo tranquila hasta saber quién es. Que un hombre como yo tenga que esperar aquí se venga con semejante papel. En fin, me importa el sosiego de mi casa y la aventura de una hija sencilla y pura. Y no es para echarlo a juego. La seña está terminando, aquí es. Bien me han informado. Llego, pues. ¡Otro posado! ¡A de esta casa! ¡Adelante! ¿La hostería de Laurel? En ella estáis, caballero. ¿Y está en casa el hostelero? Estáis hablando con él. ¿Sois vos, Macarena? ¡Yo! ¿Y es verdad que hoy tiene aquí Tenorio una cita? Sí. ¿Y ha acudido a ella? No. ¿Le acudirá? Uf, no lo sé. ¿Le esperáis vos? Por si acaso venir le place. En tal caso, yo también lo espero. ¿Que os sirva vianda alguna queréis mientras? No, tomad. ¡Excelencia! Excusad conversación importuna. ¡Ay, perdonad! ¡Vais perdonada! ¡Dejadme, pues! ¡Jesucristo! En mi vida he visto un hombre más malhumorado. Y un hombre de mi linaje descienda a tan ruin mansión. Pero no hay humillación a que un padre no se baje por un hijo. Quiero ver por mis ojos la verdad y el monstruo de liviandad a quien pude dar el ser. ¡Vaya un par de hombres de piedra! ¡Pa' esto sobra mi abasto! Pero, en fin, pagan el gasto que no hacen y así se medran. ¡Vinieron! Y os aseguro que se efectuará la apuesta. ¡Entremos, pues! ¡Macarena! Señor Capitán Centella, ¿vos por aquí? ¿Cuándo aquí? ¿Y si mi presencia tuvieran lugar las orgías que han hecho raya en la época? ¿Cómo ha tanto tiempo ya que no os he visto? Bah, las guerras del emperador a Túnez me llevaron, más mi hacienda me vuelve a traer a Sevilla. Y según lo que me cuentan, llegó lo más a propósito para renovar añejas amistades. Con que apróntanos unas cuantas botellas. Y en tanto que humedecemos la garganta, verdadera relación hace de un lance sobre el cual hay controversia. Todo se andará, pero antes déjame ir a la bodega. A ver. Aquí hay Falerno, Borgoña y Sorrento. De lo que quiera sirve.
Y dinos, ¿qué hay de cierto en una apuesta por don Juan Tenorio a un año y don Luis Mejía hecha? No sé tan a fondo la materia que os ha de sacar de duda. Mas, vela ahí, con dos sillas, dos copas y dos botellas. Pues señor, no hay que dudar. ¡Vendrá don Luis! ¡Ole! ¡Ole! ¡A silencio! ¿Qué pasa? Alrededor comienzan los cuartos para las 8. Ven, ven la gente que se entra. ¿Cómo que está de este lance curiosa? ¡Sevilla entera! Verás a qué chillos llegan. ¡Qué buen chasco que se lleva! Pues aquí viene otro a ocupar la otra silla. Aquí es ella. Esa silla está comprada. Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo es otra pagada. Que esta es mía, haré notorio. Y yo también, que esta es mía. Luego sois don Luis Mejía. Seréis, pues, don Juan Tenorio. Puede ser. Vos lo decís. ¿No os fiáis? No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Yo soy don Juan. Yo don Luis. ¡Caballero! ¡Capitán! Don Luis. Amigos, ¿qué dicha es esta? Sabíamos de vuestra apuesta y hemos acudido a veros. Don Juan y yo tal bondad, que muchos agradecemos. El tiempo no malgastemos, don Luis. Sí, ya se arrima. Caballeros, yo supongo que a ustedes también aquí les trae la apuesta y por mí, a antojo tal, no me opongo. Ni yo. Que aunque nada más fue el empeño entre los dos, no voy a decirse por Dios que me avergonzó jamás. Y a mí, que el orbe es testigo de que hipócrita no soy. Pues por doquiera que voy, va el escándalo conmigo. ¡Eh! ¿Y esos dos? ¿No se llegan a escuchar? ¡Vos! Yo estoy bien. ¿Y vos? De aquí oigo todo. Razón tendrán si se niegan. ¿Estamos listos? Estamos. Como quien somos, cumplimos. Veamos, pues, lo que hicimos. ¡Bebamos antes! ¡Bebamos! 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 ¡Ah! La apuesta fue... Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Y siendo contradictorio al vuestro mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio, ¿no es así? Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor con mejor fortuna en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo. Y aquí estoy. ¿Y yo? Empeño bien extraño, por vida. ¡Hablad, pues! No, vos queréis empezar. Como gustéis, igual es, que nunca me hago esperar. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia. Porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados, hay juegos, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para el que quiera algo de él. De aquellos días la historia a relataros renuncio, remítome a la memoria que allí dejé y de mi gloria podréis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas. Las costumbres licenciosas. Yo, gallardo y calavera, ¿quién a cuento redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma, por fin, como os podréis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compaña tras 5 o 6 desafíos. Nápoles. Rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel, aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa barca si en oro o en valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie... Que le ataje. A ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí. Y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hubo escándalo ni engaño donde no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé. La virtud escarnecí.
A la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo espacio, ni lugar por mi audacia respetado, ni a distinguirme he parado al clérigo del seglar, a quien quise provoqué, con quien quise me batí. Y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Chuti, a esto don Juan se arrojó. Y escrito en este papel está lo que él consiguió. Y lo que él ahí escribió, mantenido, está por él. ¡Leed, pues! Ah, oigamos antes vuestros bizarros extremos y si traéis terminantes vuestras notas comprobantes, lo escrito cotejaremos. Decís bien, cosas que está don Juan muy puesta en razón. Aunque a mi ver, poco irá de una a otra relación. Empezad, pues. Allá va. Buscando yo, como vos, a mi aliento empresas grandes, dije, doiré, vive Dios, de amor y lides en pos, que vaya mejor que a Flandes. Allí, puesto que empeñadas guerras hay, a mis deseos habrá el par centuplicadas, ocasiones extremadas de riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo di, mas con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí, todo mi caudal perdí. Dobla, dobla, una por una. Oh. En tanto tal crecía, mirándome de dinero, de mí todo el mundo huía, mas yo busqué compañía y me unía a unos bandoleros. Lo hicimos bien, voto a tal, y fuimos tan adelante, con suerte tan colosal, que entramos a saco en Gante, el palacio episcopal. ¡Qué noche! Por el decoro de la Pascua, el buen obispo bajó a presidir el coro. Y aún de alegría me crispo al recordar su tesoro. Todo cayó en poder nuestro. Mas mi capitán, avaro, puso mi parte en secuestro. Reímos, fui más diestro y le crucé sin reparo. Juróme al punto a la gente capitán por más valiente. Juréle su amistad franca, pero a la noche siguiente huí y les dejé sin blanca. Yo me acordé del refrán de quien roba ladrón a 100 años de perdón. Y me rajé a tal Dosman mirando a mi salvación. Pasé a Alemania opulento. Mas un provincial, Jerónimo, hombre de mucho talento, me conoció y al momento me delató en un anónimo. Compré a fuerza de dinero la libertad y el papel. Y topando en un sendero freire, le envié certero una bala envuelta en él. ¡Ole! Salté a Francia. ¡Buen país! Y como en Nápoles vos, puse un cartel en París diciendo, aquí hay un don Luis que vale lo menos 2. Parará aquí algunos meses y no trae más intereses, ni sabina más empresas, que adorar a las francesas y a reñir con los franceses. ¡Ole! Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó París, no hubo lance extraño, ni hubo escándalo, ni daño, donde no me hallara yo. Mas como don Juan, mi historia también a largar renuncio, que basta para mi gloria, la magnífica memoria que yo dejé con mi anuncio. Y cual vos, por donde fui, la razón atropellé. La virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. Mi hacienda llevo perdida 3 veces, mas se me antoja reponerla, pues me convida a mi boda, comprometida con doña Ana de Pantoja. Doña Ana de Pantoja. Mujer muy rica me dan, y mañana hay que cumplir los tratos que hechos están. Lo que os advierto, don Juan, por si queréis asistir. ¡Sea! ¡Sea! A esto, don Luis se arrojó. Y escrito en este papel está lo que consiguió y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. La historia es tan semejante que está en el fiel la balanza. Mas vamos a lo importante, que es el guarismo a que alcanza el papel. Con que adelante. Razón tenéis en verdad, aquí está el mío. Mirad, por una línea apartada os traigo los nombres sentados para mayor claridad. Del mismo modo arregladas mis cuentas traigo en el mío. En 2 líneas separadas, los muertos en desafío y las mujeres burladas. ¡Contad! ¡Contad! ¡Chuti!
23. Son los muertos. A ver vos. Por la cruz de San Andrés. Aquí sumo 32. Son los muertos. Mataré. 9-7. Me vencéis. Pasemos a las conquistas. Sumo aquí. 56. Y yo sumo en vuestras listas 72. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Si lo dudáis, apuntados los testigos, ahí están, que si fueran preguntados os lo testificarán. ¿Y vuestra lista es, chaval? Desde una princesa real a la hija de un pescador. Ha recorrido, mi amor, toda la escala social. ¡Toda la escala social! ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta en justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí. Por cierto, una novicia que esté para profesar. Va, pues yo os complaceré doblemente. Porque digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse esté. Por 10 que sois atrevidos. Yo os lo apuesto, si queréis. Digo que acepto el partido. ¿Para darlo por perdido queréis 20 días? 6. Por Dios que sois hombre extraño. ¿Cuántos días empleáis de cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que aquí encontráis. Uno para enamorarlas. Otro para conseguirlas. Otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero la verdad a hablaros, pedir más no se me antoja y puesto que vais a casaros mañana, pienso quitaros a doña Ana de Pantoja. Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que oído habéis. Ve, don Juan, lo que emprendéis. Lo que he de lograr, don Luis. ¿Estáis a lo dicho? Sí. ¡Pues va la vida! ¡Pues va! ¡Insensatos! Vive Dios que no temblarme las manos, a palos como a villanos, os di la muerte a los dos. ¡Veamos! Excusado es. He vivido lo bastante para no estar arrogante donde no puedo. Idos, pues. Antes, don Juan, de salir de donde oírme podáis, es necesario que oigáis lo que os tengo que decir. Vuestro buen padre, don Diego, porque pleitos acomodados, apalabró una boda que iba a celebrarse luego. Pero por mí mismo, yo lo que erais, queriendo ver, vine aquí al anochecer. Y el veros me avergonzó. Oh, Satanás, viejo insano, que no sé cómo he tenido calma para haberte oído sin asentarte la mano. Pero di pronto quién eres. Porque me siento capaz de arrancarte el antifaz con el alma que tuvieres. Don Juan. Pronto. Mira, pues, don Gonzalo, el mismo soy. Y adiós, don Juan. Mas desde hoy no penséis en doña Inés, porque antes que consentir en que se case con vos, el sepulcro, juro a Dios, por mi mano la he de abrir. Me hacéis reír, don Gonzalo. Pues venirme a provocar es como ir a amenazar a un león con un mal palo. Y pues hay tiempo. Advertiros quiero a mi vez a vos que me la dais o por Dios que a quitar es la de... ¡Miserable! ¡Dicho está! Solo una mujer como esta me falta para la apuesta. Ved pues, que apostada va. No puedo más escucharte, don Juan. Porque recelo que hay un rayo en el cielo preparado a aniquilarte. Pudiendo creer lo que de ti me decían, confiado en que mentían, te vine esta noche a ver. Pero te juro, malvado, que me pesa haber venido para salir convencido de lo que es para ignorar. Sigue, pues, con ciego afán en tu torpe frenesí. Pues nunca vuelvas a mí. No te conozco, don Juan. Quien nunca a ti se volvió, ni quien osa hablarme así. Ni qué se me importa a mí que me conozcas o no. Adiós, pues. Mas no olvides que hay un Dios justiciero. Ten. ¿Qué quieres? Verte, quiero. Nunca. En vano me lo pides. ¿Nunca? ¡No! ¡Cuando me cuadre! ¿Cómo? ¡Así! ¡Don Juan! ¡Villano!
¡Me has puesto en la faz la mano! ¡Válgame Cristo, mi padre! Mientes. No lo fui jamás. ¡Reportados por Belcebú! Los hijos como tú son hijos de Satanás. Comendador, nulo sea lo hablado. Ya lo es por mí. Vamos. Y vamos de aquí, donde tal monstruo no vea. Don Juan, en brazos del vicio, desolado te abandono. Me matas, mas te perdono de Dios en el santo juicio. ¿Largo el plazo me ponéis? Mas ved que os debo advertir que yo no os he ido a pedir jamás que me perdonéis, con que no paséis afán de aquí en adelante por mí, que como vivió hasta aquí, vivirá siempre Don Juan. ¡Ea! Ya salimos del paso. Y no hay que extrañar la homilía, son pláticas de familia de las que nunca hice caso. Con que lo dicho, Don Luis, van Doña Ana y Doña Inés en la apuesta. Y el precio es la vida. Vos lo decís. ¡Vamos! Parece un juego ilusorio. Sin verlo no lo creería. Pues yo apuesto por Mejía. Y yo pongo por Tenorio. ¡Buen carnaval! ¿Qué os ama? Don Luis. Doña Ana. ¿Por la ventana llamas ahora? Ay, doña Ana. Bueno, buen tiempo salís. Pues qué hay, Mejía. Una empeña por tu beldad, con un hombre que temo. ¿Qué hay que das hombre en él, cuando eres tú el dueño de mi corazón? Doña Ana, no lo puedes comprender de ese hombre sin conocer nombre y suerte. Será vana su buena suerte conmigo. Ya ves, solo horas nos faltan para la boda y te asaltan vanos temores. Testigo me es Dios. Que nada por mí me da pavor mientras Trenk tenga espada. Y ese hombre venga cara a cara contra ti. Más como el león audaz y cauteloso, como la astuta serpiente. Duerme, don Luis, en paz. Que su audacia y su prudencia nada lograrán de mí. Tengo cifrada en ti la gloria de mi existencia. Pues bien, Ana, de ese amor que me asegures el nombre, para no temer a ese hombre, voy a pedirte un favor. Di, más bajo, por si escucha tal vez alguno. Oye, pues. ¿Mis encargos has cumplido? Todos los he concluido mejor que pude esperar. ¿La Beata? Esta es la llave de la puerta al jardín, que habrá que escalar al fin, pues como usted la sabe, las tapias de ese convento no tienen entrada alguna. ¿Y te dio carta? Ninguna. Me dijo que aquí al momento iba a salir del camino, que al convento se volvía y que con vos hablaría. Mejores. Lo mismo vino. ¿Y los caballos? Con Sigi Fe no los tengo ya. ¿Y la gente? Cerca está. Bien, Chuti. Mientras Sevilla tranquila en sueño reposa creyéndome encarcelado, otros dos nombres añado a mi lista numerosa. Señor. ¿Qué ha hecho, tío? Al doblar la esquina en esa reja vecina, he visto un hombre. Es verdad. Pues ahora sí que es mejor el lance. ¿Y si es ese? ¿Quién? ¡Don Luis! ¡Imposible! ¡No, no estoy yo aquí! ¿Diferencia va de la voz? Evidencia no creo, Chuti. Allí asoma atrás de la reja una dama. ¿Una criada, tal vez? Preciso es verlo, pardiez. No perdamos lanza y fama. Mira, Chuti, a fuer de ronda, tú con varios de los míos, por esa calle escurríos, dando la vuelta a la redonda de la casa. En tal caso, cerrará ella. Pues con eso, ella ignorante y el preso, nos dejará franco el paso. Dice bien. Corre y atájale, que en ello el vencer consiste. ¿Mas si el tuán se resiste? Entonces, de un tajo, rájale. ¿Me das, pues, tu asentimiento? Consiento. ¿Complácesme de ese modo? En todo. Pues te veraré hasta el día. Sí, Mejía. Págate el cielo, Ana mía. Satisfacción tan entera. Que me juzgues sincera. Consiento en todo, Mejía. ¿Volveré, pues, otra vez? Sí, a las 10. ¿Me aguardarás, Ana? Sí. ¿Aquí? ¿Y tú? ¿Estarás puntual, eh? Estaré. La llave, pues, te daré. Y dentro, yo de tu casa. Venga, Tenorio. Alguien pasa. A las 10. ¡Más se acerca! ¿Quién va allá? ¿Quién va? ¿De quién va así que se infiere? ¿Qué quiere?
ver si la lengua la arranco. El paso franco. Guardado está. Y yo soy manco. Pidierais lo en cortesía. ¿Y a quién? A don Luis Mejía. ¿Quién va? Quiere el paso franco. ¿Conocéisme? Sí. ¿Y yo a vos? Los dos. ¿Y en qué estribe el estorballo? En la calle. ¿De ella los dos por ser amos? Estamos. Dos hay nomás que podamos necesitarle a la vez. No sé. Sois don Juan. Pardiez. Los dos ya en la calle estamos. ¿No os prendieron? ¿Cómo a vos? Vive Dios, si huisteis. ¿Os imité y qué? ¿Qué perderéis? No sabemos. Lo veremos. La dama entrambos tenemos sitiado y está escogido. Tiempo hay. Para vos perdido. Vive Dios que lo veremos. Vedlo pues. La espada. Traiciones. Sujeto atrás. Más. Encerradmela hasta el día. La apuesta está ya en mi mano. ¡Adiós, don Luis! Si os la gano, traiciones. Más como mía. Buen lance, vive los cielos. Estos son los que dan fama. Mientras le soplo la dama, él se arrancará los pelos encerrado en mi bodega. Y ella, mientras... ¡Caballero! ¿A quién vaya? ¿Sois don Juan? No olvídate. Si es la beata. Y a fe que la había olvidado ya. ¡Llegaos! Don Juan soy yo. ¿Estáis solo? Con el diablo. ¡Jesucristo! Por vos lo hablo. ¿Soy yo el diablo? Créolo. Vos sí que sois un diablillo. Sí, que te llenará el bolsillo si le sirve. Lo veréis. Descarga pues ese pecho. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto me ha dicho vuestro paje? ¿Y qué mal bicho es ese chuti? ¿Qué ha hecho? Gran bribón. ¿Nos ha entregado un bolsillo y un papel? Leyendo estará ahora en él, doña Inés. ¿La has preparado? Yo os la he convencido de tal maña y de manera que irá como una cordera tras vos. ¿Tan fácil te ha sido? Pobre garza enjaulada, dentro de jaula nacida, ¿qué sabe ella si hay más vida ni más aire en que volar? Si no vio nunca sus plumas del sol a los resplandores, ¿qué sabe de los colores con que se puede ufanar? No cuenta la pobrecita 17 primaveras y aún virgen a las primeras impresiones del amor. Nunca concibió la dicha fuera de su propia estancia, tratada desde la infancia con cauteloso rigor. Y tantos años monótonos de soledad y convento tenían su pensamiento ceñido punto tan ruin, a tan reducido espacio y a círculo tan mezquino, que el claustro era su destino y el altar era su fin. Aquí está Dios, le dijeron, y ella dijo, aquí le adoro, aquí está el claustro y el coro. Y pensó, no hay nada más. Y sin otras ilusiones que sus sueños infantiles, pasó 17 abriles sin conocerlo, quizá. ¿Y esta hermosa? ¡Ay, como un ángel! ¿Y le has dicho que...? Figuraos si habré metido mal caos en su cabeza, don Juan. Le hablé del amor, del mundo, de la corte y los placeres, de cuánto con las mujeres erais pródigo y galán. Le dije que erais el hombre para suyo destinado por su padre. Yo os he pintado muerto de amor por ella, desesperado por ella, y por ella perseguido, y por ella decidido a perder vida, llorar. En fin, mis dulces palabras, al posarse en sus oídos, sus deseos mal dormidos alentaron de tiempos. Y ya dentro de su pecho han encendido una llama de fuerza tal que ya os ama y no piensa más que en vos. Tan incentiva pintura los sentidos me enajena y el alma ardiente me llena de su insensata pasión. Empezó por una apuesta, siguió por un devaneo, engendró luego un deseo y hoy me quema el corazón. Poco es el centro de un claustro. Al mismo infierno bajara ya estocadas la arrancara de los brazos de Satán. Oh hermosa flor cuyo cáliz al rocío aún no se ha abierto. A trasplantarte va al huerto de sus amores, don Juan. Brígida. Os estoy oyendo y me hacéis perder el tino. Yo os creía un libertino, sin alma ni corazón. Eso extrañas.
¿No está claro que en un objeto tan noble hay que interesarse el doble que en otros? Pues tenéis razón. ¿Con qué a qué hora se recogen las madres? Ya recogidas estarán. ¿Vos prevenidas todas las cosas tenéis? Todas. Pues luego que duelen las ánimas, con tiento saltando al huerto, al convento podéis entrar con la llave que os he traído. De un claustro oscuro y estrecho es. Seguidle bien derecho y daréis con poca fama en nuestra celda. Y si acierto a robar tan gran tesoro, te he de hacer pesar en oro. Por mí no queda, don Juan. Ve y aguárdame. Voy a entrar por la portería y a cegar a Sor María la tormenta. ¡Hasta después! Pues señor soberbio envite, muchas hice hasta esta hora, mas por Dios que la de ahora será tal que me acredite. ¡Chuti! ¡Señor! ¡Libre! ¿Y don Luis? ¡Libre por hoy esta idea! Bien. Ahora quisiera ver a Lucía. ¡Yo la llamo! Y al salir a mi reclamo la podemos abordar. Llama pues. La seña mía sabe bien para que duden acudir. Pues si acude, lo demás es cuenta mía. ¿Qué queréis, buen caballero? Quiero. ¿Qué queréis? Vamos a ver. Ver. ¿Ver? ¿Qué veréis hasta ahora? A tu señora. Vaídos hidalgos mal hora. ¿Quién pensáis que vive aquí? Doña Ana Pantoja. Y quiero ver a tu señora. ¿Sabéis qué casa, doña Ana? Sí, mañana. ¿Y ha de ser tan infiel ya? Sí será. Pues no es de don Luis Mejía. Ah, otro día. Hoy no es mañana, Lucía. Yo de estar hoy con doña Ana y si se casa mañana, mañana será otro día. Ah, en recibiros está. Podrá. ¿Y qué haré si os he de servir? Abrir. ¿Abrir? ¿Y quién abre este castillo? ¿Este bolsillo? ¡Oro! Pronto te dio el brillo. ¿Cuánto? De 100 doblas pasa. Jesús. Cuenta y di. ¿Esta casa podrá abrir este bolsillo? Oh, si es quien me dora el pico. Muy rico. ¿Sí? ¿Qué nombre usa el galán? Don Juan. ¿Sin apellido notorio? Tenorio. ¡Ánimas al purgatorio, vos don Juan! ¿Qué te amedrenta? Si a tus ojos se presenta muy rico don Juan Tenorio. ¡Rechina la cerradura! ¡Se asegura! ¿Y a mí quién por Belcebú? Tú. ¿Y qué me abrirá el camino? Buen tino. Va, y den brazos del destino. Señor. ¡Dobladero! ¡Me acomodo! Pues mira cómo de todo se asegura tu buen tino. Dame algún tiempo, pardiez. A las 10. ¿Dónde os busco? ¿O vos a mí? Aquí. ¿Con qué estaréis puntual, eh? Estaré. Pues si una llave os traeré. Y yo, otra igual cantidad. No me faltéis. No, en verdad. A las 10, aquí estaré. Adiós, pues. Y en mí te fía. Y en mí, el garboso galán. Adiós, pues, Franca Lucía. Adiós, pues, rico don Juan. Con oro no hay nada que falle. ¡Chuti! Ya sabes mi intento. A las 9 en el convento. Y a las 10 en esta calle. Hay orden de que esté abierta. Eso es muy bueno y muy santo. Para las otras novicias que han de consagrarse a Dios. Ay, no, doña Inés, para vos. Brígida, ¿no ves que vicias las reglas del monasterio? ¡Bah! Más segura si se está y se habla sin misterio ni estorbo. ¿Habéis leído el libro que os he traído? Se me había olvidado.
Pues me hace gracia el olvido. Como la madre abadesa entró aquí inmediatamente. Vieja más impertinente. Pues tanto el libro interesa. Vaya, si interesa mucho. Pues quedó con poco afán el infeliz. ¿Quién? Don Juan. Válgame el cielo que escucho. ¿Es don Juan quien me lo envía? Por supuesto. Oh, no, no, no. Yo no debo tomarle. Pobre mancebo. Desairarle así sería matarle. ¿Qué estáis diciendo? Que si este horario no tomáis, tal pesadumbre le dais, que va a enfermar. Lo estoy viendo. De esa manera lo tomaré. Y bien haréis. Y qué bonito es. Ya veis, quien quiere agradar se esmera. Con sus manecillas de oro. Y cuidado que está aprieto. A ver si completo contiene el rezo del coro. ¿Más que cayó? ¡Un papelito! ¿Una carta? ¡Claro está! Y en esta carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¿Qué será suyo el papel? ¡Vaya que sois inocente! Pues que es feria, es consiguiente que la carta será de él. ¡Ay, Jesús! ¿Qué os da? Nada, Brígida, no es nada. ¡Ay, pero si estáis inmutada! Ya presa en la red está. ¿Se os pasa? Sí. Eso habrá sido cualquier mareillo vano. Se me abraza la mano con que el papel he cogido. Válgame Dios, doña Inés. Jamás os he visto así. ¿Estáis trémula? Ay, de mí. ¿Qué es lo que pasa por vos? No sé. El campo de mi mente siento que cruzan perdidas mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente. Y a tiempo al alma me dan con su agitación tortura. ¿Tiene alguna por ventura el semblante de don Juan? No sé. Desde que le vi, Brígida mía, y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo. Y si un instante le pierdo, en su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mis sentidos ejerce. Siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón. Y aquí, y en el oratorio, y en todas partes advierto que el pensamiento divierto con la imagen de Tenorio. ¡Válgame Dios, doña Inés! Según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que eso, amor es. ¿Amor has dicho? ¡Amor! No, 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 de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera el menos entendedor. Mas vamos la carta a leer. ¿En qué os paráis? Un suspiro. Cuanto más la miro, menos me atrevo a leer. Doña Inés del alma mía, Virgen Santa, ¿qué principio? Vendrá en verso y será un ripio que traerá la poesía. Seguid. Luz de donde el sol la toma. Hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojo sin concluir. Acabad. ¡Qué humildad! ¡Y qué finura! ¿Dónde se ha visto mayor rendimiento? Brígida, no sé qué siento. ¡Ay, pero seguid, seguid la lectura! Nuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron, porque los cielos juntaron los destinos de los dos. Y halagado desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza otro porvenir que vos. De amor con ella en mi pecho brotó una chispa ligera que han convertido en hoguera tiempo y afición tenaz. Y esta llama, que en mí mismo se alimenta inextinguible, cada día más terrible va creciendo y más voraz. ¿Lo ves, Inés? Esperar le hicieron en vuestro amor algún día y hondas raíces tenía cuando a cortárselas fueron. Seguid. En vano a apagarla concurren tiempo y ausencia que doblando su violencia no hoguera ya, volcanes. Y yo, que en medio del cráter desamparado batallo, suspendido en él me hallo entre mi tumba y mi Inés. ¿Lo ves, Inés? Si ese horario le despreciáis, al instante le preparan el sudario. Yo desfallezco. Adelante. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar. Garza que nunca del nido tenderos hastes el vuelo al diáfano azul del cielo para aprender a cruzar.
Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu don Juan. ¿Qué es lo que me pasa, cielo, que me estoy viendo morir? ¡Ya tragó todo el anzuelo! ¡Vamos, que está al concluir! Acuérdate de quien llora al pie de tu celosía, y allí le sorprende el día, y le halla la noche allí. Acuérdate de quien vive solo por ti, vida mía, y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. ¿Lo veis? ¡Vendría! ¿Vendría? ¡A postrarse a vuestros pies! ¿Puede? ¡Oh, sí! ¡Virgen María! ¡Ay, pero seguid, doña Inés! Adiós, oh luz de mis ojos. Adiós, Inés de mi alma. Medita por Dios en calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura que ser tu sepulcro debe, manda que a todo se atreve por tu hermosura, don Juan. ¿Qué filtro envenenado me dan en este papel? ¿Qué corazón desgarrado me estoy sintiendo con él? ¿Qué sentimientos dormidos son los que despiertan mí? ¿Qué impulsos jamás sentidos? ¿Qué luz que hasta hoy nunca vi? ¿Qué es lo que engendra mi alma tan nuevo y profundo afán? ¿Quién roba la dulce calma de mi corazón? ¡Don Juan! ¿Don Juan, dices? ¿Con qué ese hombre me ha de seguir por doquier? Solo de escuchar su nombre, solo su sombra he de ver. ¿Quién dice? Junto al cielo los destinos de los dos. Y en mi alma engendró este anhelo fatal. ¡Silencio, por Dios! ¿No oís, doña Inés, tocar? Sí, lo mismo que otras veces oigo las ánimas dar. Pues no habléis de él. ¿Cielo santo, de quién? De ese don Juan que amáis tanto, porque puede aparecer. Me amedrentas. ¿Puede ese hombre llegar hasta aquí? Quizá, porque el eco de su nombre quizá llegue a donde está. ¿Cielo, si podrá? ¿Quién sabe? ¿Es un espíritu, pues? ¡No! Mas si tiene una llave. ¡Silencio! Las nueve da. ¡Sube! ¡Se acerca! ¡Señora! ¡Ya está aquí! ¿Quién? ¡Él! ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¿Qué es esto? ¿Sueño? ¿Deliro? Inés de mi corazón. ¿Es realidad lo que miro o es una fascinación? ¡La ha fascinado vuestra repentina entrada! ¡Y el pavor la ha trastornado! Mejor, así nos ha ahorrado la mitad de la jornada. ¡Ea! ¡No desperdiciemos el tiempo aquí en contemplarla si perdernos no queremos! ¡En los brazos a tomarla voy! ¡Cuanto antes ganemos ese claustro solitario! ¡Pero vais a sacarla así! ¡Necia! ¿Piensas que rompí la clausura temerario para dejármela aquí? ¡Mi gente abajo me espera! ¡Sígueme! ¡Sin alma estoy! ¡Este hombre es una fiera! ¡Nada le ataja ni altera! ¡Oh, sí! ¡A su sombra me voy! ¿Juraba que había oído por estos claustros andar? Voy a doña Inés velar algo más, he permitido. Y me temo... más. ¿No están aquí? ¿Qué pudo ocurrirle a las dos para salir de la celda? ¿Dónde irán? ¡Hola! ¡Hola! Yo las ataré corto para que no vuelvan a enredar, que me revuelvan las novicias. ¿Sí? ¡A fe! Más, siento por ahí afuera pasos. ¿Quién es? Yo, señora. Vos en el claustro a estas horas. ¿Qué es esto, hermana tornera? Madre abadesa, os buscaba. ¿Qué hay, decid? Un noble anciano quiere hablaros. Ah, es en vano. Dice que es de Calatrava, caballero, que sus fueros le autorizan este paso y que la urgencia del caso le obliga al instante a veros. ¿Dijo su nombre? El señor don Gonzalo de Ulloa. ¿Qué puede querer? Ábrele, hermana. Es comendador de la orden y derecho tiene en el claustro de entrada. ¿A una hora tan avanzada venir así? No sospecho que puede ser, mas me place. Pues hallando a su hija aquí, la reprenderá y así mirará otra vez lo que hace. Perdonad, madre abadesa, que en hora tal os moleste.
Mas para mí asunto es este que honra y vida me interesa. Jesús. Hoy. Hablad, pues. Yo guardé hasta hoy un tesoro de más quilates que el oro, y ese tesoro es mi Inés. A propósito. Escuchad. Se me acaba de decir que han visto a su dueña ir a poco por la ciudad, hablando con el criado de un don Juan de tal renombre que no hay en la tierra otro hombre tan audaz ni tan malvado. Un tiempo atrás se pensó con él a mi hija casar, y hoy, que se la fui a negar, robármela me juró. Que por el torpe doncel ganada la dueña está, no puedo dudarlo ya. Debo, pues, guardarme de él. Y un día, una hora quizás de imprevisión le bastara para que mi honor manchara a ese hijo de Satanás. He aquí mi inquietud, ¿cuál es? Por la dueña, en conclusión vengo. Vos, la profesión abreviada de doña Inés. Sois padre, y es vuestro afán muy justo, comendador. Mas ve, que ofende mi honor. No sabéis quién es don Juan. Aunque le pintáis tan malo, yo os puedo decir de mí que mientras Inés está aquí, segura está don Gonzalo. Lo creo, mas las razones abreviemos. Entregadme a esa dueña y perdonadme mis mundanas opiniones. Si vos de vuestra virtud me respondéis, yo me fundo en que conozco del mundo la insensata juventud. Será como lo exigís, hermana tornera. Y pues a buscar a doña Inés y a su dueña. ¿Qué decís, señora? ¿O traición me ha hecho mi memoria o yo sé bien que esta es hora de que estén ambas a dos en su lecho? A un punto sentí a las dos salir de aquí, no sé a qué. ¿Por qué tiemblo? No sé. ¿Más qué veo, santo Dios? ¡Un papel! Me lo decía a voces mi mismo afán. Doña Inés del alma mía. ¡Y la firma de don Juan! ¡Ved! ¡Ved esa prueba escrita! ¡La haz ahí! ¡O mientras que vos por ella rogáis a Dios, viene el diablo y os la quita! ¡Señora! ¿Qué? Vengo muerta. ¡Concluí! No es cierto hablar. He visto un hombre saltar por las tapias de la huerta. ¡Veis, sacamos ahí de mí! ¿Dónde vais, comendador? ¡Es fácil! ¡Tras de mirar, te roban a vos de aquí! Ave María.
¿qué os duele? Todo el cuerpo y todo el alma además. No estáis acostumbrada al caballo, es natural. Mil veces pensé en caer. ¡Qué mareo! ¡Qué afán! Veía yo tras de mí, uno tras otro pasar, los árboles como en alas llevados de un huracán. Tan a prisa y causando mi ilusión tan infernal que perdiera los sentidos si tardamos en parar. Pues esa cosa veréis si en esta casa quedáis lo menos 6 por semana. ¡Esfuerzo! ¿Y esa niña sigue reposando todavía? ¿Y a qué se ha de levantar? Dícete, es mejor que abra los ojos en los brazos de don Juan. Yo pienso que tu amo tiene algún diablillo familiar. Yo pienso que sea el mismo un diablo en carne mortal, porque a lo que es, solamente se arrojara Satanás. El lance ha sido extremado. ¡Pero al fin logrado está! Salir así de un convento, en medio de una ciudad como Sevilla. Vení, vení a este balcón y mirad. ¿Qué ves? Veo un bergantín que anclado en el río está. Pues su patrón solo guarda las órdenes de don Juan. Y salvo en todo caso, al calme nos llevará. ¿De veras? Y no os receléis por vuestra seguridad, que es el barco más velero que boga sobre la mar. ¡Shh! ¡La siento, doña Inés! Pues yo me voy, que don Juan dijo que solo vos debís con ella hablar. Y dijo bien, que yo entiendo de estas cosas. Adiós, pues. Vete, vete en paz. Dios mío, cuánto he soñado. Loca estoy, ¿qué hora será? ¿Pero qué es esto? No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? ¡Don Juan! ¿Don Juan dices? Pero aquí tú también estás, Brígida. Sí, doña Inés. Pero dime, caridad, ¿en dónde estamos? ¿Este cuarto es del convento? No tal. Aquello era un cuchitril donde no había más que miseria. Pero en fin, ¿en dónde estamos? Mirad, mirad por este balcón y alcanzaréis lo que va. Desde un convento de monjas a una quinta de don Juan. ¿Es de don Juan esta quinta? Y creo que vuestra ya. Pero no comprendo, Brígida, lo que hablas. ¡Escuchad! Estabais en el convento leyendo con mucho afán una carta de don Juan cuando estalló en un momento un incendio formidable. ¿Jesús? ¡Espantoso! ¡Horrendo! El humo era ya tan denso que el aire se hizo palpable. Pues no recuerdo. Las dos, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas. Yo yendo y leyendo vos. Y estaba en verdad tan tierna que entrambas a su lectura achacamos la tortura que sentíamos interna. Y apenas respirar podíamos y las llamas prendían de nuestras camas. Nos íbamos a asfixiar. Cuando don Juan, que os adora y que rondaba el convento, al ver crecer con el viento la llama devastadora con inaudito valor, viendo que ibais a abrazaros, se metió para salvaros por donde pudo mejor. Vos, al verle entrar así, tan de improviso, os desmayasteis. Preciso, la cosa era de esperar. Y él os cogió en sus brazos, echó a huir y del fuego nos sacó. ¿Dónde íbamos a esas horas? Vos estabais desmayada. Yo... Yo estaba casi ahogada. Y él dijo, hasta la aurora en mi casa las tendré. Y eres, doña Inés, aquí. ¿Con qué está su casa? Sí. Pues nada recuerdo, fe. Pero en su casa, al punto salgamos de ella, yo tengo la de mi padre. Convengo con vos en el asunto, pero el caso es que no nos podemos ir. Oír tal me maravilla. ¿Nos aparta de Sevilla? ¿Quién? ¿Vedlo? El Guadalquivir. ¿No estamos en la ciudad? ¡Oh! A una milla nos hallamos de sus murallas. Estamos perdidas. No entiendo en verdad por qué. Me estáis confundiendo, Brígida. Y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me estáis tendiendo. Nunca el claustro abandoné.
ni sé del mundo exterior los usos. Mas tengo honor, noble soy Brígida, y sé que la casa de don Juan no es buen sitio para mí. Lo está diciendo aquí no sé qué escondido afán. Ven, huyamos. Doña Inés, la existencia os ha salvado. Sí, pero me ha envenenado el corazón. ¿De amor esto es? No sé, mas por compasión, huyamos pronto de ese hombre tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón. Tú me diste un papel de manos de ese hombre escrito, y algún encanto maldito me diste encerrado en él. Una sola vez le vi por entre unas celosías, y que estaba, me decías, en aquel sitio por mí. Tú, Brígida, todas horas me venías de él a hablar, haciéndome recordar sus gracias fascinadoras. Tú me dijiste que estaba para mí o destinado por su padre, y me has jurado en su nombre que me amaba. Que le amo, dices. Pues bien, si esto es amar, sí, le amo. Pero yo sé que me infamo con esta pasión también. Y si el débil corazón se me va tras de don Juan, tirándome de él está mi honor y mi obligación. Vamos pues, vamos de aquí. Primero que ese hombre venga, pues fuerza acaso no tenga si le veo junto a mí. ¡Vamos! ¡Escuchad, doña Inés! ¿Qué? ¡Ruido de remos! Sí, dices bien. Iremos en bote a la ciudad. ¡Mirad, mirad, doña Inés! ¡Acaba, por Dios, partamos! ¡Ya imposible que salgamos! ¿Por qué razón? Porque el este en ese barquichuelo se adelanta por el río. ¡Dadme fuerzas, Dios mío! ¡Ya saltó! ¡Ya está en el suelo! Sus gentes nos llevarán a casa, pero antes de irnos, es preciso despedirnos a lo menos de don Juan. Sea, y vamos al instante, no quiero volverle a ver. Los ojos te harán volver cuando le tengas delante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Alumbra! ¡Os busca! Él es. ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. Que os deje salir. Señor, sabiendo el accidente del fuego, estará impaciente por su hija el señor comendador. El fuego. No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura y el aura del campo pura, libre, por fin respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí. Y un momento. Olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla? Y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Y ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido fulgor que en tu semblante no había. ¿No es verdad,
hermosa mía, que están respirando amor. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca sentido afán. Callad por compasión, y oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora, o el amor que negó a Dios. ¿Qué de hacer hay de mí si no caeré en vuestros brazos? Si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido el mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me fascinan, tu mirada me alucina y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. Arráncame el corazón o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser. ¿Qué alcanzo, qué puedo hacer hasta que le den se me abra? No es don Inés Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios, que quiere por ti ganarme para él quizá. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve inmenso, voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, pues me siento a tus pies, capaz aún de la virtud. Sí. Iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador. Y o habrá de darme tu amor o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Silencio. ¿Habéis escuchado? ¿Qué? Una barca ha atracado debajo de este balcón. Un hombre embozado de ella salta. ¡Brígida! ¡Al momento! Pasad, tal es otro aposento. Y perdonad, Inés Bella, si solo me importa estar. Tardarás. Poco ha de ser. A mi padre vos se ve. Sí, cuando empieza a clarear. Adiós. Adiós. Señor. ¿Qué ha hecho, tío? Ahí hay un embozado en vero muy empeñado. ¿Quién es? Dice que no puede descubrirse más que vos. ¿Y qué cosa de tal priesa que en ella se os interesa la vida de entrambos dos? ¿Y en él no has reconocido marca ni señal alguna que nos oriente? Ninguna. Trae gente. No más que los remeros del bote. Que entre. Jugamos a escote la vida. Mas si es quizá un traidor que hasta mi quinta me viene siguiendo el paso, hálleme pues por si acaso con las armas en la cinta. Buen talante. ¡Bienvenido, caballero! Bien hallado, señor mío. Sin cuidado, hablad. Jamás lo he tenido. Decid pues, ¿a qué venís a esta hora y con tal afán? Vengo a matar a don Juan. Según eso, sois don Luis. No os engañó el corazón.
y el tiempo no malgastemos, don Juan. Los dos no cabemos ya en la tierra. En conclusión, señor Mejía, es decir, que porque os gané la apuesta, queréis que acabe la fiesta con salirnos a batir. Estáis puesto en la razón. La vida apostada habemos, y es fuerza que nos paguemos. Soy de la misma opinión, mas ved que os debo advertir que sois vos quien la ha perdido. Pues por eso os la he traído. Mas no creo que morir deba nunca un caballero que lleve el cinto espada como una res destinada por su dueño al matadero. Ni yo creo que resquicio habréis jamás encontrado por donde me hayáis tomado por un cortador de oficio. De ningún modo. Y ya veis que pues os vengo a buscar, mucho en vos debo fiar. No más de lo que podéis. Y por mostraros mejor mi generosa hidalguía, decid si aún puedo, Mejía, satisfacer vuestro honor. Leal, la apuesta os gané. Mas si tanto os ha escocido, mirad si hayáis conocido remedio, y le aplicaré. No hay más que el que os he propuesto, don Juan. Me habéis maniatado. Y habéis la casa asaltado, usurpándome mi puesto. Y pues el mío tomasteis para triunfar de doña Ana, no sois vos, don Juan, quien gana, porque por otro jugasteis. ¡Ardides del juego son! Pues no os lo quiero pasar. Y por ellos a jugar, vamos ahora al corazón. Le arriesgáis, pues, en revancha de doña Ana de Pantoja. Sí. Y lo que tarda me enoja en lavar tan fea mancha. Don Juan, yo la amaba. Mas con lo que habéis osado, imposible la habéis dejado para vos y para mí. ¿Por qué la apostasteis, pues? Porque no pude pensar que la pudierais lograr. ¡Y vamos por San Andrés a reñir! ¡Que me impaciento! ¡Bajemos a la ribera! ¡Aquí mismo! ¡Necio, fuera! ¿No veis que en este aposento prendieran al vencedor? ¿Vos traéis una barquilla? Sí. Pues que lleve a Sevilla al que quede. Eso es mejor. ¡Salgamos, pues! ¡Esperad! ¿Qué sucede? Ruido siento. ¡Pues no perdamos momento! ¡Esperad! ¡Señor, la vida salvada! ¿Qué ha hecho? ¡El comendador que viene con gente armada! Déjale franca la entrada, pero a él solo obedéceme. Don Luis. Pues de mí os habéis fiado, como dejáis demostrado cuando a mi casa venís. No dudaré en suplicaros, pues mi valor conocéis, que un instante me aguardéis. Yo nunca puse reparos en valor que es tan notorio. Mas no me fío de vos. Ved que las partes son dos de la apuesta con Tenorio, y que ganadas están. ¿Lograsteis a un tiempo? ¡Sí! La del convento está ahí. Y pues viene de don Juan a reclamarla quien puede cuando me podéis matar. No debo asunto dejar tras mí, que pendiente quede. Pero mirad que meter quién puede el lance impedir entre los dos puede ser. ¿Qué? Excusaros de reñir, miserable. De don Juan podéis dudar solo. Mas ahí entrad, vive Dios, y no tengáis tanto afán por vengaros, que este asunto arreglado con ese hombre. Yo os juro, don Luis, a mi nombre, que nos batimos al punto. Pero... ¡con una legión de diablos! ¡Entrad ahí! ¡Qué harta nobleza es en mí aún daros satisfacción desde ahí! ¡Ved y escuchad! ¡Franca tenéis esa puerta! Si veis mi conducta incierta, como os acomode, obrad. Me avengo. Si muy reacio no andáis. Calculadlo vos a placer, mas vive Dios que para todo hay espacio. Ya suben. Ya suben. ¿Dónde está? Él es. ¿A dónde está ese traidor? Aquí está, comendador. ¿Dos rodillas? Y a tus pies. Vílenes están tus crímenes. Anciano, la lengua tengo. Y escúchame un solo instante. ¿Qué puede en tu lengua ver que borre lo que tu mano escribió este papel?
Era sorprender infame la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras precaver. Derramar en su alma virgen traidoramente la hiel en que rebosa la tuya, seca de virtud y fe. Proponerse así en lo dar de mis timbres, la alta prez, como si fuera un harapo que desecha un mercader. ¿Ese es el valor tenorio de que blasonas? ¿Esa es la proverbial osadía que te da al vulgo a temer? ¿Con viejos y con doncellas la muestras? ¿Y para qué? ¡Vive Dios! Para venir sus plantas así a la ver, mostrándote a un tiempo ajeno de valor y de honradez. ¡Comendador! ¡Miserable! Tú has robado a mi hija y Inés de su convento y yo vengo por tu vida o por mi bien. Jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné. Ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey. Y pues conservo a tus plantas la postura en que me ves, considera, don Gonzalo, qué razón debo tener. Lo que tienes es pavor de mi justicia. Barbiez, óyeme, comendador, o tenerme no sabréis, seré quien siempre he sido, no queriéndola ahora ser. ¡Dios! ¡Comendador! Yo idolatro a doña Inés. Persuadido de que el cielo me la quiso conceder para enderezar mis pasos por el camino del bien. No amé la hermosura en ella, ni sus gracias adoré. Lo que adoro es la virtud, don Gonzalo, en doña Inés. Lo que justicias ni obispos no pudieron de mí hacer con cárceles y sermones, lo pudo su candidez. Su amor me torna en otro hombre, regenerando mi ser. Y ella puede hacer un ángel de quien un demonio fue. Escucha, pues, don Gonzalo, lo que te puede ofrecer el audaz don Juan Tenorio de rodillas. Y a tus pies. Yo seré esclavo de tu hija. En tu casa viviré. Tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto ha de ser. El tiempo que señalares en reclusión estaré. Cuantas pruebas exigieres de mi audacia o mi altivez del modo que me ordenares, con sumisión te daré. Y cuando estime tu juicio que la puedo merecer, yo la daré un buen esposo. Y ella me dará el Edén. ¡Basta, don Juan! No sé cómo me he podido contener oyendo tan torpes pruebas de tu infame avilantez. Don Juan, tú eres un cobarde cuando en la ocasión te ves. Y no hay bajeza a que no es como te saque con bien. Don Gonzalo. Y me avergüenzo de mirarte así, a mis pies, lo que apostabas por fuerza, suplicando por merced. Todo así se satisface, don Gonzalo, de una vez. ¡Nunca! ¡Nunca! Tú, su esposo, primero la mataré. Venga. Entrégamela al punto sin poderme valer. En esa postura vil el pecho te cruzaré. Míralo bien, don Gonzalo. Que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación, tal vez. ¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación, cabrón? Comendador, ¡que me pierdes! ¡Mi hija! Considera bien que por cuantos medios pude te quise satisfacer. Y que con armas al cinto tus denuestos toleré proponiéndote la paz de rodillas y a tus pies. Muy bien, don Juan. ¡Vive Dios! ¿Quién es ese hombre? Un testigo de su miedo y un amigo comendador para vos. Don Luis. Ya he visto bastante, don Juan, para conocer cuál uso puedes hacer de tu valor arrogante. Y quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión es tan vil como el ladrón que roba y huye. ¿Esto más? Y pues la ira soberana de Dios junta, como ves, al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana. Mira el fin que aquí te espera, cuando a igual tiempo te alcanza. Aquí dentro su venganza y la justicia allá afuera. No, ahora comprendo. Sois vos también. Soy don Luis Mejía, a quien a tiempo os envía por vuestra venganza Dios. Basta pues de tal suplicio. Si con hacienda ni honor ni os muestro ni os doy valor a mi franco sacrificio y la leal solicitud con que ofrezco cuanto puedo tomáis, vive Dios, por miedo y os mofáis de mi virtud, os acepto el que me dais, plazo breve y perentorio, para mostrarme el tenorio de cuyo valor dudáis. Sea y calla nuestros pies, digno al menos de esa fama que por tan bravo te aclama. Y venza el infierno, pues. ¡Ulloa!
pues mi alma así vuelves a hundir en el vicio. Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierran, de mis pasos en la tierra responda el cielo, no yo. Thank you.
past. Remember me. Remember me. Perseguido por la justicia, tras la muerte del comendador y de don Luis Mejía, don Juan Tenorio se ve obligado a huir a Italia. 5 años después, vuelve a su Sevilla natal para reencontrarse con su pasado. Pues, señor, es cosa hecha. El alma del buen don Diego puede, a mi ver, con sosiego, reposar muy satisfecha. La obra está ya rematada con cuánta suntuosidad, su postrera voluntad dejó al mundo encomendada. Y ya quisieran pardiez todos los ricos que mueren, que su voluntad cumplieren los vivos como esta vez. Mas ya de marcharme es hora. Todo al corriente lo dejo y de Sevilla me alejo al despuntar de la aurora. ¡Ay, mármoles que mis manos pulieron con tanto afán! Mañana os contemplarán los absortos sevillanos y al mirar de este panteón las gigantes proporciones, tendrán las generaciones la nuestra en veneración. Mas yendo y viniendo días, se hundirán unas tras otras. Mientras en pie estaréis vosotras, póstumas, memorias mías. ¡Oh, fruto de mis desvelos! Peñas a quien yo animé y por quienes arrostré la intemperie de los cielos. El que forma y se los dio, vaya a perderos de vista. Velad, velad mi gloria de artista, pues viviréis más que yo. ¿Más quién llega? Caballero. Dios le guarde. Perdonad, mas ya es tarde. Aguardad un instante, porque quiero que me expliquéis. ¿Por acaso sois forastero? Años ha que falto de España ya. Y me chocó al ver al paso cuando a esas verjas llegué que encontraba este recinto enteramente distinto de cuando yo le dejé. Ya lo creo. Como que esto era entonces un palacio. Y hoy es panteón el espacio donde aquel estuvo puesto. ¿El palacio hecho panteón? Tal fue de su antiguo dueño la voluntad. Y fue empeño que dio al mundo admiración. Por Dios, que es de admirar.
Es una famosa historia, a la cual debo mi gloria. ¿Me la podéis relatar? Sí, aunque muy sucintamente. Pues me aguardo. Sea. Oíd la verdad pura. Decid, que me tenéis impaciente. Pues habitó esta ciudad y este palacio heredado un varón muy estimado por su noble calidad. Don Diego Tenorio. El mismo. Tuvo un hijo ese don Diego, peor mil veces que el fuego. Un aborto del abismo. Un mozo sangriento y cruel, que con tierra y cielo en guerra, dicen que nada en la tierra fue respetado por él. Quimerista, seductor y jugador con ventura, no hubo para él segura vida, ni hacienda, ni honor. Así le pinta la historia. Y si tal era por cierto, que obró cuerdamente el muerto para ganarse la gloria. Pues ¿cómo obró? Dejó entera su hacienda al que la empleara, en un panteón que asombrara a la gente venidera. Mas con condición, que dijo que se enterraran en él todos los que a la mano cruel sucumbieron de su hijo. Y mirad en derredor los sepulcros de los más de ellos. Y vos sois quizás el conserje. El escultor de estas obras encargado. ¿Y las habéis concluido? A un mes. Mas me he detenido hasta ver ese enverjado colocado en su lugar. Pues he querido impedir que el vulgo pueda venir a este sitio a profanar. Bien empleó sus riquezas el difunto. Ya lo creo. Miradle ahí. Ya le veo. ¿Le conociste? Sí. Piezas son todas muy parecidas y a conciencia trabajadas. Cierto que son extremadas. ¿Os han sido conocidas las personas? Todas ellas. ¿Y os parecen bien? Sin duda. Según lo que a ver me ayuda el fulgor de las estrellas. Ya se ven como de día con esta luna tan clara. Esta es mármol de Carrara. Buen busto es el de Mejía. Y aquí, el comendador se representa muy bien. Yo quise poner también la estatua del matador entre sus víctimas, pero no pude a mano su retrato a ver. Lucifer dicen que era el caballero don Juan Tenorio. Muy malo. Mas como pudiera hablar, le había algo de abonar la estatua de don Gonzalo. También habéis conocido a don Juan. Mucho. Don Diego la abandonó desde luego desheredándola. Ha sido para don Juan poco daño ese, pues la fortuna va tras él desde la cuna. Dicen que ha muerto. Es engaño, vive. ¿Y dónde? Aquí, en Sevilla. ¿Y no teme que el furor popular... A su valor no ha echado el miedo semilla. Más cuando vea el lugar en que se ha convertido, el solar que suyo ha sido, no osará en Sevilla estar. Antes ver tendrá fortuna en su casa reunidas personas de él conocidas, puesto que no odia a ninguna. ¿Creéis que osé aquí venir? ¿Por qué no? Pienso, a mi ver, que donde vino a nacer, muy justo es que venga a morir. Y pues le quitan su herencia para enterrar a estos bien, a él es muy justo también que lo entierren con decencia. Solo a él le está prohibida en este panteón la entrada. Trae don Juan muy buena espada y no sé quién se le impida. Jesús, tal profanación. Hombre es don Juan que a querer volverá el palacio a hacer encima del panteón. Tan audaz es ese hombre que aun con los muertos se atreve. ¿Qué respetos va a estar debe con los que tendió a sus pies? Pero no tiene conciencia ni alma ese hombre. Tal vez no. Que al cielo una vez llamó con voces de penitencia y el cielo, en trance tan fuerte, allí mismo le metió. Que a dos inocentes dio para salvarse la muerte. ¡Qué monstruo supremo Dios! Podéis estar convencido de que Dios no le ha querido. Tal será. Mejor que vos. ¿Quién será el que a don Juan abona con tanto brío? Caballero. Caballero, caballero, a pesar mío y como abordándome están. Y los pues, enhorabuena. He de cerrar. ¡No cerréis! Y marchaos. Mas no veis. Veo una noche serena y un lugar que me acomoda para gozar su frescura. Y aquí he de estar a mi holgura, si pesa a Sevilla toda. Si acaso padecerá de locura, desvaríos. Ya estoy aquí, amigos míos. No lo dije, loco está. Más cielos. ¿Qué es lo que veo?
O es ilusión de mi vista o a doña Inés el artista aquí representa, creo. Sin duda. ¿También murió? Dicen que de sentimiento. Cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don Juan. ¿Y qué hace aquí? Sí. ¿La visteis muerta vos? Sí. ¿Cómo estaba? Por Dios, que dormida la creí. La muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura, que la envió con la frescura y las tintas de la rosa. Mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano que un ángel envidiaría. Cuán bella y cuán parecida su efigie en el mármol es. Quien pudiera, doña Inés, volver a darte la vida. Es obra del cincel vuestro. Como todas las demás. Pues bien merece algo más un retrato tan maestro. Tomad. ¿Qué me dais aquí? ¿No lo veis? Más caballero, ¿por qué razón? Porque quiero yo que os acordéis de mí. Mirad que están bien. Así lo estarán mejor. Más vamos de aquí, señor mío, que aún las llaves entregadas no están. Y al salir la aurora tengo que partir de aquí. Entregádmelas a mí y marchaos desde ahora. ¡A vos! ¡A mí! ¿Qué dudáis? Como no tengo el honor... ¡Ea! ¡Acabad, escultor! Si al menos el nombre que usáis supiera... ¡Los cielos! ¡Dejad a don Juan Tenorio! ¡Velad el lecho mortuorio donde duermen sus abuelos! ¡De don Juan Tenorio! ¡Yo soy! Y si no me satisfaces, compañía, te juro que haces a tus estatuas desde hoy. ¡Tomad! No quiero la piel aquí dejar entre sus manos. ¡Ahora que los sevillanos se las compongan con él! Mármol en quien doña Inés en cuerpo sin alma existe. Deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De azares mil a través conservé tu imagen pura y... pues la mala ventura te asesinó de don Juan. Contempla con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura. En ti nada más pensé desde que me fui de aquí. Y desde que huí de aquí solo en volver medité. Don Juan tan solo esperó de doña Inés su ventura. Y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan. Mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. Voz doña Inés de mi vida. Si esa voz con quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida. Si es que de ti desprendida llega esa voz a la altura y hay un Dios. Tras esa anchura por donde los astros van, dile que mira a don Juan llorando en tu sepultura. Mi espíritu, don Juan, te aguardó en su sepultura. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué vives? Para ti. Mas tengo mi purgatorio en ese mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo...
espera don Juan al pie de la sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecia su ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, don Juan, al pie de la sepultura. Yo estoy soñando quizás con las sombras de un Edén. No, y ve que si piensas bien a tu lado me tendrás. Mas si obras mal, causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura que es esta noche, don Juan, el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues, y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia la voz que va a alzar se escucha, porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que sin poder evadirnos al mal o al bien ha de abrirnos la losa del monumento. Mas su estatua estaba aquí. Si yo la oí y le hablé y aún en albricias le di al escultor no sé qué. ¡Don Juan Tenorio! ¿Qué es eso? ¡Don Juan Tenorio! ¿Qué es eso? ¿Quién repite mi nombre? ¿Veis a alguien? Sí, allí hay uno. ¿Quién va? Él es. Yo pierdo el seso con la alegría. ¡Don Juan! ¡Señor Tenorio! ¡Reportaos, buenas sombras! Reportaos, señor Don Juan. Los que están en vuestra presencia ahora no son sombras. Hombres son. Y hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora. A la luz de las estrellas os hemos reconocido y un abrazo hemos venido a daros. Gracias, Centellas. Es que tenéis por vida, que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida. La luna tal vez lo hará. Mas, don Juan, ¿qué hacéis aquí? ¿Este sitio conocéis? No, es un panteón. ¿Y sabéis a quién pertenece? A mí. Mirad a vuestro alrededor y no veréis más que amigos de mi niñez o testigos de mi audacia y mi valor. Pero solemos hablar. Sí. ¿Con quién estabais? Con ellos. ¿Venís aún a escarnecer? No, los vengo a visitar, mas un vértigo insensato que la mente me asaltó un instante me turbó y a fe que me dio más rato. Estos fantasmas de piedra me amenazaban tan fieles que a mí no habéis acercado antes como... ¿Os arredra, don Juan, como a los villanos el temor de los difuntos? No, a fe. Contra todos juntos tengo aliento y tengo mano. Si volvieran a salir de las tumbas en que están, a las manos de don Juan volverían a morir. Y desde aquí en adelante, sabed, señor capitán, que yo soy siempre don Juan, y no hay cosa que me espante. Un vapor calenturiento un punto me fascinó, Centellas, mas ya pasó. Cualquiera duda un momento. Es verdad. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! Y así nos contaréis cómo a Sevilla volvéis, tercera vez. ¡Sí! Lo haré así. Si mi historia os interesa y a fe que oír se merece, aunque mejor me parece que la oigáis de sobremesa, ¿no opináis? Como gustéis. Pues bien, cenaréis conmigo y en mi casa. Pero digo, ¿no es cosa que dejemos algún huésped por nosotros? ¿No tenéis gato encerrado? Si apenas ha llegado, no habrá allí más que vosotros dos esta noche. Y no hay tapada aquí en algún plato. ¡Los tres solos cenaremos! Digo, si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos. Don Juan, dejad tranquilos y haceros los que con Dios están. Hola. Parece que vos sois ahora el que teméis y mala cara ponéis a los muertos. Por mí, pues, no ha de quedar y a poder ser están ciertos que cenaréis con los muertos. Y os los voy a convidar. ¡Dejaos de esas quimeras! Dona de mi valor ponerme cuando hombre soy para hacerme plato con sus calaveras. Yo a nada tengo pavor. ¡Tú! Tú eres el más ofendido. Mas si quieres... Te convido a cenar, comendador. Que no lo puedas hacer, creo, y es lo que me pesa más por mi parte en la mesa. Te haré un cubierto poner. Don Juan, eso no es valor. Cura, delirio es. Como lo juzguéis mejor, yo cumplo así. ¿Vamos? Vamos. 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 Lo dicho, comendador.
Locura. Sí, hace que si él no pudo venir de mí, no podréis decir que en su ausencia no le honré. Señor Tenorio, creo que vuestra cabeza va menguando en fortaleza. Brindemos a su memoria y más en él no pensemos. ¡Sea! ¡Brindemos! ¡Brindemos! A que Dios le dé su gloria. Mas yo, que no creo que haya otra gloria que esta mortal, no hago mucho en brindistar, más por complaceros, vaya. Y brindo a Dios que te dé la gloria, comendador. ¿Me llamaron? Sí, ¿de quién? ¡A nadie se ve! ¿Quién va allá? ¡Nadie responde! Algún chusco. Algún menguado que al pasar habrá llamado sin mirar siquiera dónde. ¡Pues tierra! ¡Y sirve licor! ¡Me llamaron otra vez! ¡Sí, señor! ¡Vuelve a mirar! ¡Pardiez, a nadie veo, señor! Pues por Dios, que del bromazo quien es, no se ha de alabar. ¡Chuti! Si vuelve a llamar, suéltale un pistoletazo. ¿Otra vez? Cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa aldabada postera ha sonado en la escalera, no en la puerta de la casa. ¿Qué dices? Digo lo cierto nada más, dentro han llamado de la casa. ¿Qué os ha dado? ¿Pensáis ya que sea el muerto? Mis armas cargué con bala, Chuti. Chuti. ¡Chuti! Sal a ver quién es. ¿Oísteis? ¡Por San Ginés, que esto ha sido en la antesala! Ya comprendo. ¿Me habéis vosotros mismos dispuesto esta comedia, supuesto que lo del muerto sabéis? Yo os juro, Juan. Yo diera en ello el más topo. Y apuesto a que este galopo los medios para ello os dio. Señor Don Juan, escondido algún misterio hay aquí. Ah. ¿Llamarán otra vez? ¡Ya del salón ha sido! Aguardadme. Ya están las puertas cerradas. Ahora el coco, para entrar, tendrá que echarlas al suelo. Y en el punto que lo intente, que con los muertos se cuente y apele después al cielo. ¿Qué diablos? Tenéis razón. Pues no temblabais. Confieso que en tanto que no di en eso, tuve un poco de aprensión. ¿Declaráis pues vuestro enredo? Por mi parte nada. Ni yo. Ya volveré contra el inventor el miedo, mas sigamos con la cena. Vuelva cada uno a su puesto, que luego sabremos de esto. ¡Chuti! Tenéis razón. Cariñeno, sé que os gusta, capitán. ¿Cómo que somos paisanos? ¡Chacolí a los guipuzcoanos, don Rafael! Habéis, don Juan, dado entre ambos por el gusto. Más, ¿con cuál brindaréis vos? Yo haré justicia a los dos. Vos siempre estáis en lo justo. ¡Sí, a fe! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Vamos! Pesada me es ya la broma. Señores, ¿a qué llamar? Los muertos han de filtrarse por la pared. ¡Adelante! ¡Jesús! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo me piro! ¿Es realidad o delirio? Es su figura, su gesto. ¿Por qué te causa pavor quien convidado a tu mesa viene por ti? Dios, ¿no es esa la voz del comendador? Siempre supuse que aquí no me habías de esperar. Mientes, porque te hice esta silla arrimar.
Cenemos, pues, más te advierto... ¿Qué? ...que si no eres el muerto, no vas a salir de aquí. Don Rafael, capitán, levantad. No pienses, no, que se levanten, don Juan, porque en sí no volverán hasta que me ausente yo. Que la divina clemencia del Señor para contigo no requiere más testigo que tu juicio y tu conciencia. Al sacrílego convite que me has hecho en el panteón, para alumbrar tu razón, Dios asistirme permite. Y heme que vengo en su nombre a enseñarte la verdad, y es que hay una eternidad tras de la vida del hombre. Que enumerados están los días que has de vivir y que tienes que morir mañana mismo, don Juan. Mas, como esto que a tus ojos está pasando supones ser del alma aberraciones y de la aprensión antojos, Dios, en su santa clemencia, te concede todavía, don Juan, hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia. Y su justicia infinita, porque conozcas mejor, espero de tu valor que me pagues la visita. ¿Irás, don Juan? Tu necio orgullo de ira, don Juan. Los hierros más gruesos y los muros más espesos se abren a mi paso. Mira. Medita lo que al buen comendador has oído y ten valor para acudir a su cita. Un punto se necesita para morir con ventura. Elígele con cordura, porque mañana, don Juan, nuestros cuerpos dormirán en la misma sepultura. ¡Don Rafael! ¡Capitán, alzad! ¿Quién va? ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Sois vos? ¿Dónde estamos? Señores, claros vamos. Yo no os entiendo. Pero tampoco yo. En conclusión, nada habéis visto ni oído. ¿De qué? ¡No finjáis llamadas! Yo no he fingido jamás, señor don Juan. Ya sé lo que pretendéis. Pretendo que me deis una razón de lo que ha pasado aquí. Os juro a Dios, señores, que os haré ver a los dos que no hay quien me burle a mí. Si hay que os formalizar, señor don Juan, sabéis que yo sospecho de vos la burla habéis hecho de nosotros. ¡Me insultáis! Soy de la misma opinión. ¡Mentís! ¡Vos! ¡Vos, capitán! ¡Esa palabra, don Juan! ¡La he dicho de corazón! ¡Mentís! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Vamos, capitán!
Aquí me tienes, don Juan. Y aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están. Jesús. ¿Y de qué te alteras? Si nada hay que a ti te asombre y para hacerte eres hombre, platos con sus calaveras. ¡Ay de mí! ¿Qué? ¿El corazón te desmaya? No lo sé. Pavor jamás conocido, el alma fiera me asalta. Y aunque el valor no me falta, me va faltando el sentido. Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia. Y el plazo de tu sentencia está cumpliéndose ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco que te avisé yo. Mas el festín que me has dado, debo volverte. Y así llega, don Juan, que yo aquí cubierto te he preparado. ¿Y qué es lo que aquí me das? Aquí, fuego. Allí, ceniza. El cabello se me eriza. Te doy lo que tú serás. Fuego y ceniza he de ser. Cual los que ves enredor, en eso para el valor, la juventud y el poder. Ceniza bien, pero fuego... El de la ira omnipotente lo arderás eternamente por tu desenfreno ciego. Con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí. Con que es verdad, ay de mí lo que no creí jamás. ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. ¿Expira ya? Sí. En cada grano se va un instante de tu vida. ¿Y esos me quedan no más? Sí. Injusto Dios. Tu poder me haces conocer ahora cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de contrición da un alma la salvación. Y ese punto aún te le dan. Imposible. En un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Aprovechalo con tiento, porque el plazo va a expirar. Y las campanas doblando por ti están. Y están cavando la fosa en que te han de echar. ¿Con que por mí doblan? Sí. ¿Y esos cantos funerales? Los salmos penitenciales que están cantando por ti. ¿Y aquel entierro que pasa? Es el tuyo. ¿Muerto yo? El capitán te mató a la puerta de tu casa. Y adiós, don Juan. Ya tu vida toca a su fin. Y pues vano todo fue. Dales la mano en señal de despedida. Muéstrasme ahora amistad. Sí. Que injusto fui contigo. Y Dios me manda tu amigo. Volver a la eternidad. Toma, pues. Ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan. Conmigo al infierno ven. Aparta, piedra fingida. Suelta, suéltame esa mano. Que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala. Que si es cierto que un punto de contrición da un alma a la salvación por toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti. Si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita, Señor. Ten piedad de mí. Ya es tarde. No. Heme ya aquí, don Juan. Mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios, perdona, don Juan.
al pie de la sepultura. Dios clemente, doña Inés. Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva. Volved a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es de mi alma con la amargura. Purifiqué su alma impura y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón. Yo mi alma dado y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio que es comprensión no cabe de criatura. Y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesad cantos funerales, callad mortuorias campanas, ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales, animadas esculturas, y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para don Juan al pie de la sepultura. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí y al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio.